Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy en este video les traigo una recreación de mi amiguita Melissa Rocha. Ella subió este diseño hace algunos días, hace algunos 2 días creo. Y pues bueno, yo quise intentar la técnica que ella estuvo mostrando. Ella sube para eso los videos para que nosotros si queremos los recreemos o los podamos hacer. Y pues en esta ocasión yo quise tratar de recrear ese diseño. El diseño que vamos a estar recreando es el efecto gel, el efecto tejido en gel, algo así. Y pues lo que estoy haciendo yo aquí en esta ocasión, estoy aplicando lo que es una base nude entre rosita, así como un poquito brillosita con shimmer. Y vamos a estar haciendo 2 uñas negras. Vamos a estar aplicando lo que es este acrílico, perdón, chicas, en tono negro desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden que pues hay que presionar muy bien los lados, los laterales, y hay que presionar cada perla que vayamos poniendo, presionarlo con la punta del pincel para ir sellándolas. Aquí en esta ocasión estuve aplicando lo que es este negro, como les digo, en área de cutícula, la estoy difuminando muy bien. Presioné el área de cutícula con el área de la punta del pincel para sellar muy bien esa área para evitar levantamiento. Y pues aquí ya solamente vamos a aplicar la última perla, como pueden ver, y la vamos a difuminar hacia atrás. De igual manera, en esta uña va a ser la misma aplicación. Ahí disculpen mi dedo pulgar que se me alcanzó a ver ahí poquito, que lo traigo un poco sucio de la punta. O sea, como de la uña, es porque es el gel paint que estuvimos utilizando y la verdad es difícil quitarse de ahí. Entonces, pues no se fijen en eso. Aquí como pueden ver ya estamos haciendo la última aplicación. Esta aplicación pues es del tono negro. Recuerden que cuando estamos utilizando un color pigmentado, en esta ocasión pues este tono, hay que aplicarnos nuestra capita de acrílico cristal para evitar pigmentación de la uña natural. Y recuerden trabajarlo con cuidado porque estos colores son muy pigmentados y pueden llegar a manchar mucho la zona de piel. Entonces si lo manchamos hay que retirarlo para evitar que quede manchada y que quede sucio el trabajo. Aquí estamos encapsulando con una perla de acrílico cristal en el área de peralte. En esta ocasión estas uñas son muy cortas, entonces solamente vamos a encapsular de 2 perlas grandes. Y después de esto voy a limar, pulir y vamos a empezar a trabajar lo que es en el diseño que estuvimos viendo con nuestra amiguita Melissa Rocha. Y pues espero si lo llegas a mirar este video, amiga, pues te guste. Esos son los geles que vamos a estar utilizando. Este es el gel negro del Milk Cherry. De hecho, ella utilizó esta misma marca para hacer lo que es este efecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer una hilera de 2 puntitos hacia área de punta de cutícula. Bueno, de casi llegando a cutícula hacia área de punta, como lo están apreciando aquí. Recuerden que vamos a meter a curar. Después de aplicar estos puntos, metimos a curar por 60 segundos a lámpara y después con un liner como el que están viendo aquí a continuación vamos a empezar a hacer las siguientes líneas. Vamos a ir haciendo una línea entre, ahorita ustedes la van a ir viendo, una línea va por fuera del punto, como pueden ver, la otra va a ir por dentro y así sucesivamente nos vamos a ir alternando entre las líneas. Una por fuera, una por dentro y aquí vamos a seguir siguiéndose haciendo el diseño. Ay, disculpen chicas, como que me trabé mucho. Hacia área de punta, así debe de quedar. Bueno, así es como yo lo vi en el video, la verdad, espero que me haya quedado bien. Es mi primer intento, puesto que yo nunca lo había hecho. Pero pues recuerden que hay que intentar de todo. Cuando a mí me gusta un diseño, yo trato de recrear, o cuando me gusta algún, pues sí, es un diseñito, alguna forma de hacer algo nuevo, me gusta a mí tratar de recrearlo. Ya de ella he recreado creo que dos, entonces pues con este es el segundo, perdón, y pues espero que me haya quedado bien y espero que a ustedes les guste. Y si les gusta, trátenlo chicas, la verdad es un diseño muy fácil, no se lleva nada de tiempo, solamente la primera vez es como que un poquito más difícil porque pues mientras le agarras la onda, pero ya la segunda vez ya se te hace más rápido. Aquí estamos aplicando estos dos trazos, vean dónde los estamos aplicando, como que es por dentro de lo que es la misma secuencia, es uno por fuera, uno por dentro y luego después uno por fuera y luego después uno por dentro, así como que esto le da la forma como que de lo que es el estambre, el encaje del estambre, algo así. Entonces pues aquí ustedes van a seguir viendo cómo es que yo voy a ir haciendo lo que es la aplicación de este gel. Poco a poco vamos a ir haciendo los trazos. Y después de esto vamos a hacer otros trazos por el centro de lo que es la uña, el diseño. Vamos a ir alternando también de igual manera, uno por fuera y uno por dentro. Entonces, así como lo pueden ir viendo aquí, vamos a ir haciendo como que tipo, ¿cómo les puedo decir? Es que es como un estambre, no sé, se ve muy bonito lo que es el efecto. Yo cuando vi el efecto de mi amiga, yo dije, no, yo lo tengo que recrear.
lo tengo que tratar de hacer. A lo mejor no me va a salir igual que ella, porque pues ella ya es una máster, ya tiene pues no sé cuántos años trabajando en lo que son las uñas y pues no sé, pero yo traté de recrearlo con lo que pude. Aquí en este vasito que les mostré estuve mezclando lo que son tres gotitas de Finish Gel o del Top Gel y le estuve aplicando solamente una gotita del gel de este mismo gel negro y lo revolví para que me quedara un poquito translúcido. Aquí es dependiendo de qué tanta sombra, como dice mi amiguita Melissa, de qué tanta sombra, qué tanta oscuridad quieres que se vea tu diseño. Es dependiendo de lo opaco que tú puedas hacer o de lo translúcido que tú quieras hacer lo que es tu gel. Entonces ahí está el dato, chicas. Yo solamente lo estoy tratando de recrear a mi forma, a mi parecer. A lo mejor no es el mejor diseño tal y cual lo hizo ella, pero yo lo traté de recrear y creo que para ser la primera vez me quedó bien, chicas. Yo espero que también, como les dije a ustedes, también lo traten de recrear. Aquí vamos a estar aplicándolo, como pueden ver, en cada uno de los cuadritos como para darle sombra. En las partes donde me quedó más marcado, no voy a meter a curar lámpara hasta retirar lo que es el exceso. Aquí estoy limpiando con una gasita y limpiador de pinceles para poder quitar lo que es el exceso de producto para que no quede muy marcado en unas zonas y muy desmarcado en otras. Entonces hay que difuminar esas sombritas que acabamos de aplicar, hay que difuminarlas muy bien para evitar que te quede así como que muy, que no se vea muy, que no se vea tan realista, pues es lo que quiero decir. O sea, que se vea más realista que así feíto. Entonces aquí lo que estamos haciendo, ya cuando terminemos de quitarle todo el exceso que nosotros digamos, no, pues ya está bien así, lo vamos a meter a curar por 30 segundos o por 60 segundos, lo que ustedes gusten. Y después de esto vamos a venir a trazar unas líneas en tono blanco. Las líneas también dependiendo de qué tan gruesas las quieras, si las quieres más delgadas, si las quieres más gruesas, pues ahí depende de cada una de ustedes. O si sienten que les quedó más gruesa de un lado que del otro, con un pincel antes de meter a curar la lámpara pueden adelgazar lo que son las líneas. Entonces ahí está el dato, chicas. Yo como les digo, la primera vez que lo intento hacer, espero que les guste. Déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó la recreación. ¿Qué tal se vio? Si se vio realista. No sé si ya vieron el video de mi amiga Melissa Rocha. Si no lo han visto, pues pásenlo a su canal. Les aseguro que ahí en ese canal van a aprender ustedes muchas cosas porque es una excelente máster, una excelente técnica en uñas. Entonces, de perdida ideas les va a dar. Pero ya, como si ya depende de cada uno si los quiere tomar. Y pues bueno, ya esto es lo último que vamos a estar haciendo. Vamos a estar aplicando estas líneas. Y después de esto, vamos a aplicar una línea más aquí donde me había faltado y otra más abajito. También en el centro me faltaron dos líneas, pero después de eso se las voy a poner. Este es el gel mate de Glamour Color de MC con el que le vamos a estar dando el sellado a este diseño. Obviamente lo metí a curar la lámpara después de poner las líneas y lo curé por 30 segundos. Después aplico este gel, es efecto mate. Lo voy a meter a curar por 60 segundos. Voy a limpiar la superficie porque este sí deja capita de inhibición. Y les voy a mostrar el resultado final. Aquí, como pueden ver, aquí ya más o menos les estoy rociando lo que es el alcohol o con el limpiador que ustedes tengan. Y aquí es como quedó lo que es el efecto mate. Ahí me habían faltado dos líneas, pero esas se las puse fuera de cámara. Y ya después aquí en en las uñas negras vamos a estar decorando con algunos cristales y algunos balines en tono dorado. Aquí vamos a estar aplicando muy bien el gel de área de cutícula hacia área de punta, tratando de sellar muy bien laterales y punta para evitar craquelamiento del mismo. Y después aprovechar la misma pegosidad de este gel para aplicar estos cristales. Recuerden que ustedes no, si lo van a hacer en una clienta o en ustedes mismas, es más recomendable aplicarse lo que es pues resina, chicas, o con gel de construcción para pegar sus cristales o su decoración, puesto que yo esto lo hago porque son diseños de práctica, son diseños que no se los va a llevar una persona a puestos, entonces son diseños que no se maltratan, entonces pues por eso le hago yo así, pero ustedes hay que pegar su decoración con resina o ya sea con gel de construcción. Cualquier gel de construcción les va a servir, ya sea el de MC
o el que ustedes puedan conseguir en su localidad. Y bueno, pues ya después de aplicar lo que es la decoración, vamos a meter a curar por 60 segundos la lámpara y ese es el resultado final, chicas. A mí la verdad me gustó bastante, hice dos uñas tal y cual, una con cuadros más pequeños y otra con cuadros más grandes. Y pues espero que les haya gustado mucho, no se les olvide darle un like si les gustó el diseño, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse al canal y cliquear la campana de notificaciones. Y dejarme en sus comentarios qué tal les pareció, chicas, si me salió, no me salió, es mi primera vez, no juzguen mucho. Y pues bueno, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.